Nos pensamos que aquí no pasa el tiempo, que somos los primeros. Vivimos contando los segundos con miedo al extranjero. Seguimos las modas del momento, cualquier maldito invento. Hablamos de lo que no sabemos como si fuera un cuento. Tiramos las bombas en aviones que vuelan sin piloto, que explotan en tierras tan lejanas que todo es muy remoto. Tenemos a críos atontados con móviles y cables, que crecen huyendo de sí mismos, creyéndose culpables. Y dime que no es verdad, que la vida es más sencilla. Dime que no es verdad, que la vida es tan vacía. Dime la verdad, dime que no estoy perdido. ¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Y pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita de Iseo y Dodo Sound, que la verdad está muy buena, la verdad está muy buena esta cancioncita, y es reciente, la verdad que cada que va saliendo música nueva de reggae, pues sí hay canciones muy buenas, muy 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 buenas. Esta es una de ellas que a mí se me hizo muy muy buena, la verdad. Y bueno, para empezar, pues ya saben que mi guitarra la tengo afinada medio tono atrás de la afinación universal, y los acordes que yo les pase ahí y el numerito del trasto y la nota que lleva el acorde, esos son los que van en su guitarra. Aunque aquí ven que la estoy tocando diferente, un trasto más adelante, pero porque mi guitarra la tengo afinada diferente forma. Pero los acordes que yo les pase ahí van a aparecer los acordes, el acorde y el número del trasto en el que va. Ahí es donde van a tocar en su guitarra, que está afinada en afinación estándar o universal, como le llaman. Ustedes no van a poner capotrasto, ni van a desafinar su guitarra, ni nada. Tal cual y como aparezcan ahí los acordes, así va a ir en su guitarra. Y bueno, los acordes que lleva, nada más lleva tres acordes toda la canción. Nada más lleva este que sería do menor, sol menor y fa. Ok, estos son los acordes que lleva. Y este es el ritmo que lleva. Lo tienen que hacer los rasgueos hacia abajo, son puros rasgueos hacia abajo. El rasgueo va solo hacia abajo, es un ahogado hacia abajo, es un ahogado y un acorde. Hacia abajo. El ahogado hacia abajo y el acorde hacia abajo también. Recuerden que el acorde, cuando lo den, no lo dejen presionado, suéltenlo. O sea, den el acorde y suelten acá
suelten rápido. Acorde y lo sueltan. Acorde y sueltan, pues, para que se ahogue el sonido y no se escuche así. Y para que ya ahogando el acorde ya se escuche así. Entonces así nada más lo van a hacer. Es un acorde, un rasgueo hacia abajo. Ahogado, ahogan las cuerdas. Nada más acá sosteniendo el acorde, pero sin presionar el acorde, sino que nada más ahogando el sonido, solamente tocando las cuerdas y apoyando un poco, nada más, un poquito. Y ya se va a escuchar así, ahogado el sonido. Entonces va uno hacia abajo, un ahogado y un acorde, así. ¿Sí vieron cómo va? Ya nada más le meten lo que es el ritmo. Recuerden que parece que todos los sonidos del reggae de todas las canciones son iguales, pero no son iguales, porque es diferente el tiempo y diferente la velocidad y es diferente el rasgueo. En algunas canciones sí son iguales los rasgueos, pero en otros no son iguales. Ok, entonces, pues, ya creo que es todo lo que son los acordes que lleva, las notas y cómo va el rasgueo. Creo que ya se los expliqué. Y bueno, amigos, creo que eso es todo. Y pues gracias a ustedes por seguirme. Y bueno, les pido también que se suscriban al canal para que sigan viendo tutoriales, pues, y sigan apoyando este canal y que siga creciendo. Y pues les agradezco mucho que me sigan, que le den like al video. También estas dos cosas me ayudan para que el canal crezca, pues. Y pues les agradezco mucho que me sigan y que se suscriban al canal, porque sí veo que diario tengo suscriptores nuevos, entonces pues sí, me motiva bastante. Por ahí les voy a seguir compartiendo acordes y pues tutoriales, pues, que van a ser puros videos largos y ya más explicados, porque anteriormente, en los años pasados que estuve compartiendo videos, nada más compartía lo que eran los covers, me grababa con el cover. O por ahí aparecían los acordes, pero nada más, no explicaba nada, casi no hablaba. Entonces, pues ya los videos que vaya a subir ya van a ser largos, pues ya explicados, para que le entiendan bien y para que puedan tocar ustedes esta canción, las canciones, pues, en su guitarra. Y bueno, pues gracias, les agradezco. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Que el reggae te acompañe. Bendiciones.